Muchas gracias, Juan José, por la invitación. Y aquí estamos en la disponibilidad de hablar de lo que sea necesario hablar. Pues muchísimas gracias. Mire, dentro de sus principales logros fue que la canasta básica se mantuviera estable y pues no hubo un incremento exagerado. ¿Cómo se logra eso? Sí. Lo logré a medias, ¿verdad? Uno debe ser autocrítico, debe reconocer y hablar de sus aciertos, pero también de los desaciertos. Yo tenía siempre la claridad, aunque no la tuve toda la vida, porque cuando estudié la economía marxista, estudié la economía de planificación económica, de la planificación centralizada, de que el Estado tenía que ser propietario de todos los medios de producción. Eso lo dejé. Cuando yo llegué a ser miembro de la Junta Monetaria, empecé a abrir mi mente a los nuevos vientos económicos del mundo, y entonces sabía que un gobierno que no se preocupa por la alimentación de la gente está fallando en uno de sus objetivos principales: abastecer a la población, pero sobre todo que haya competencia para que pueda haber buenos precios y no haya grandes aumentos en la canasta básica. ¿Puedo tomar esa respuesta, señor Portillo, como que el gobierno actual y los últimos están fallando porque la canasta básica va en aumento y parece como que no va a haber quien la detenga? Así es. Cuando Juan José, cuando te digo que fue a medias, es porque la canasta básica se mantuvo. Primero, la gente percibió que había una mejoría en su ingreso porque aumenté los salarios mínimos como ningún gobierno lo ha hecho en toda la época democrática. En sumando los 4 años, yo aumenté 80% el salario mínimo en el campo y en la ciudad. Ese es un elemento. La gente tenía capacidad de compra. Pero el segundo elemento es cómo hacer que los precios no aumenten. Abriendo los mercados a la competencia. Por ejemplo, yo me reuní con los azucareros y les dije: señores, ustedes están incrementando. Yo me faltaba una semana para tomar posesión y aumentaron 14% la libra de azúcar. Entonces, ¿qué hice? Abrí el mercado, abrí el sistema para que viniera azúcar de otro país, y vino azúcar de Cuba, y entonces no pudieron aumentar un centavo la libra de azúcar en los 4 años. Pero lo mismo pasó con el pollo. Permití que entrara pollo a cero arancel, cemento, fertilizante, harina. O sea, le hizo un frente a los monopolios. Le hice un frente a los monopolios, pero le hice un frente temporal. Ahí está la falla, ahí está lo que no pude hacer, que debería haberlo hecho, porque tenía mayoría en el Congreso. La apertura económica la hice, Juan José, mediante acuerdo gubernativo, que inmediatamente cuando llegó el presidente Berché, los quitó. Yo debería haber aprobado la ley de competencia. Yo debería haber hecho un decreto, propuesto al Congreso un proyecto de ley para que este país tenga un sistema económico abierto a la competencia, para que la gente pueda escoger calidad y precio con toda libertad. Entonces, ¿por qué te digo que a medias? La gente lo vivió. Vivió que no subió, todo me lo recuerdan en todo el país, a lo largo y ancho del país. Con usted no subieron los alimentos, presidente, pero subieron inmediatamente después que terminó mi gobierno, porque no dejé una política institucionalizada. Lo hice por acuerdo gubernativo, le dieron vuelta a los acuerdos, y hoy estamos viendo no solo el abuso de los monopolios en Guatemala, sino su imposición, la imposición de los intereses de los monopolios en la conducción de la política económica del país, Juan José. Bien, luego de escuchar esto, yo quiero preguntarle, tomando estas acciones que seguramente puso o se puso en contra el CACIF, ¿cómo logró mantenerse en el poder? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, creo que tuve una institución armada que no se prestó al juego político de la manipulación del pasado. Se buscaban a los cuarteles, a los generales y a los del Estado Mayor y a los de la cúpula militar, y se resolvía el problema. Yo tuve un ejército que me enorgullezco decir, muy institucional, claro de los cambios que yo quería implementar y con una excelente comunicación. Ese es un elemento. Segundo elemento, yo no me mantuve en la oficina, Juan José. Fui muy criticado por eso. Yo anduve recorriendo el país los 4 años. Entonces tenía base social, ¿verdad? Y tres, tengo que reconocerlo, los Estados Unidos jugó un papel importante en sostenerme porque compartía la implementación de mis políticas públicas. Esos fueron los tres elementos.
Ahora bien, ¿el CACIF entonces es quien decide en Guatemala? Ya no tanto, ¿verdad? Yo creo que el CACIF ha perdido liderazgo, ha perdido fuerza, y sobre todo los vientos mundiales le están diciendo al CACIF que se necesitan cambios. Hoy el CACIF ya no es el CACIF que agarraba al presidente de la República y le decía: quiero de ministro de finanzas a fulano, ministro de economía, ministro de agricultura, presidente del Banco Central. Hoy las cosas han cambiado. Y han cambiado desde que Guatemala, desde 2015, viene un acelerado cambio que tiene que ser complementado con cambios más profundos y reformas más profundas, pero creo que el CACIF ya no tiene la preponderancia que tenía en el pasado. Y entonces, desde su punto de vista, señor Portillo, ¿quién decide en Guatemala? ¿Quién tiene el poder? El poder se distribuye. El presidente tiene una cuota de poder. El Congreso tiene una cuota de poder. El Poder Judicial indiscutiblemente tiene el poder, un poder específico. El CACIF tiene su poder, los sindicatos tienen su poder, los partidos. Está distribuido. Lo que necesitamos es que este poder, aunque esté distribuido, aunque esté dividido, se armonice en proyectos comunes de carácter nacional. ¿Y cómo lograr eso? Porque da la sensación que cada quien está viendo su interés y diciéndolo de una forma muy, muy guatemalteca, viendo su nariz. Sí. Juan José, yo acabo de publicar hace 15 días un ensayo, un pequeño ensayo de 70 páginas que se llama El Nuevo Pacto, y ahí planteo exactamente la respuesta a tu pregunta. El primer cambio que necesitamos en Guatemala es la reforma política. No puede haber cambios ni en la economía ni en lo social en el país con este sistema de partidos que tenemos. Partidos colapsados, agotados, caciquiles, preocupados por el negocio y no por la política social. Entonces, este sistema de partidos, lo planteo en el documento, tiene que ser renovado, tiene que reformarse la ley electoral, tiene que tener nuevos partidos políticos, tiene que haber nuevos liderazgos. Ya hay un avance. En las próximas elecciones ya un candidato no va a poder gastar 5 millones de quetzales para ser candidato a diputado. Hoy va a estar vigilado, hoy hay un tope, hoy va a haber supervisión, pero se necesitan más cambios. Se necesita romper con el monopolio de los partidos políticos de poner candidatos a diputados, que haya candidaturas independientes. Se tiene que modificar el sistema político, porque si no cambia el sistema político... El Estado Nacional, me imagino. Incluyendo. Por supuesto. Incluyéndolo. Hoy tenemos diputados de la capital que representan a San Marcos, Juan José. ¿Qué representatividad hay ahí? Entonces, tenemos que cambiar esta representación política. Si no hacemos la reforma política, si no se hace la segunda parte de la reforma política, no se puede hacer ni el cambio social ni el cambio económico. Es por eso que hemos visto un, digamos, manipuleo en darle o no continuidad, o en ver y analizar y escuchar las propuestas que se tienen de diversos sectores a las reformas constitucionales, el sector justicia, la ley de partidos políticos, así es, etcétera. Yo veo con desesperanza, lógicamente, y con desencanto, la actitud del Congreso de la República de negarse a aprobar estas reformas. Estas reformas son para el futuro del país: la reforma del Poder Judicial, las reformas constitucionales, la reforma del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el gran problema es que no tenemos instituciones. Hoy nos quejamos mucho de que existe una Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero si no estuviera esta comisión, Juan José, ¿cómo estuviera el país? ¿Cómo estuvieran las instituciones? Tuviéramos mucho más destruidos y debilitados como país. Entonces yo creo que, por eso digo que si se cambia el sistema político, si se hace la segunda parte de la reforma política, el país puede avanzar en el resto de las reformas que se necesitan. Muy bien. Ahora vamos a... No voy a indagar ni voy a profundizar, porque todos conocemos cuáles son los procesos que usted ya vivió. Igual los mencioné al principio, pero quiero preguntarle, ¿cómo se vive un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, señor Portillo? Buena pregunta. Es duro. Psicológicamente lo afecta a uno. Uno sabe que está a las puertas de irse a un país que no es el de uno, que no habla en el idioma de uno, que no tiene la idiosincrasia de uno, que no tiene a nadie, y sabe que va a llegar a un país en donde la administración de justicia se hace mediante la negociación. Casi no hay juicios. 95% de los casos son negociados. Entonces hay que aceptar culpabilidad para
acelerar el proceso, agilizar los procesos, agilizar el proceso y que uno pueda regresar. Pero en el momento en que uno es capturado por una solicitud de extradición, es un momento duro para cualquier ser humano. Ya el hecho de estar detenido aquí durante 3 años y medio, más 2 en Estados Unidos, es algo durísimo para todo ser humano, pero creo que todo dolor y todo sufrimiento lo hace crecer a uno.